similares a las que originan o que dan comienzo a Gilda. Rita Hayworth es ahora una mujer ya entrada en años, y como revela este libro, por ejemplo, que es su biografía prácticamente oficial, es una mujer que ha vivido una vida bastante agitada y que ahora en su vejez padece una cruel enfermedad. Hace poco, su hija Jasmine, que tuvo con el Ali Khan, confesó a algunos amigos de Nueva York que había ido a ver a su madre, pero que no la había podido ver. Es decir, había visto físicamente, pero no había entrado en contacto con ella. Gilda padece una enfermedad degenerativa, que es un envejecimiento prematuro de las arterias cerebrales, y que su cerebro ahora, a pesar de que ella está en sus 60, es el de una mujer de 80 años. Esto es, en realidad, para todos nosotros un motivo de tristeza, pero yo creo que es un motivo de celebración que ella haya dejado detrás las películas extraordinarias que dejó. No solamente las comedias de la Metro, algunas con Fred Astaire, otras con Gene Kelly, sino esta maravillosa película que ustedes van a ver esta noche. Esta Gilda realmente dorada, a pesar de ser en blanco y negro. Yo los dejo a ustedes con ella, con Rita Hayworth, con Gilda. Muchas gracias.